Ya tenemos en la región nordeste la unidad integral de hematoncología y especialidades INEMET, con un grupo de médicos especializados capacitados para prevenir, diagnosticar y tratar todo lo relacionado al cáncer. La unidad cuenta con tecnología de punta para asistirnos en el diagnóstico de tus enfermedades. Te ayudamos a curar tu enfermedad cuando es posible, a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Somos Uniones. Uniones. Luchando contigo contra el cáncer. Todo aquello que te inspira, lo que te motiva, lo que solo tú puedes alcanzar, lo que te llena de orgullo. Con nuestras tarjetas Visa VAP podrás lograr todo eso que tanto te has propuesto. Solicítala en cualquiera de nuestras sucursales. Asociación Duarte, adaptados a tus necesidades. Acá ya después de esta pequeñita pausa comercial, viste que fue bien corta, ¿eh? No te hemos mentido, hemos mantenido con a fiel cumplimiento lo que te hemos dicho de que este programa es de calidad, un programa que es pensado para ti, para toda tu familia y con todo el amor del mundo, pues que esta empresa Telenor siempre realiza. Llegamos ahora y estamos compartiendo con nuestro querido oncólogo clínico, el doctor Ángel Garabó Polanco. Pero cuando hablamos de oncología clínica, como que a veces no nos identificamos bien. Pero antes de responderme esa inquietud, yo sé que muchas personas dirán, ¿y dónde trabaja nuestro querido doctor? Porque se nos hizo un poquito complicado traerlo aquí. Créanme que es un privilegio tener este doctor aquí con nosotros para compartir esta noche. Pero, ¿dónde usted trabaja, doctor? Sí, bien. Yo soy el actual director de la Unidad Integral de Hemato-Oncología y Especialidades INEMET, que está en el tercer piso, aquí en el Instituto de Especialidades Médicas. ¿Aquí en San Francisco de Macorís? Sí, en INEMET. Estoy en el Hospital Regional San Vicente de Paúl, en Oncosep, Santo Domingo. Ah, sus servicios en el hospital también. Sí, lunes y martes. Excelente, lunes y martes. Estoy también en el Instituto Nacional del Cáncer Rosemilia Pérez de Tavares, en el INCAR, que es en Santo Domingo. Miércoles, jueves y viernes, y estoy en Oncocer Santo Domingo los miércoles y los jueves en la tarde también. Dijimos que vamos a tener un profesional de calidad y que nos iba a hablar un poquito de lo que es la prevención de nosotros como seres humanos, no pacientes, porque en este caso no somos pacientes todavía, gracias a Dios. Así pero sí personas que debemos cuidarnos y protegernos contra esta terrible enfermedad, pues que cada año, según algunas de las estadísticas, pues como que aumenta un poco. La cifra han ido aumentando, sobre todo en las personas jóvenes. En los jóvenes. Porque hoy en día tenemos otras cosas que contribuyen. En mi caso, que estoy en varios centros, en la mayoría de los centros que trabajo, todos los oncólogos vemos los más de 150 tumores que existen. Pero más muchos, de 150 ya van, pero tumores muchos, solamente. Sí, porque el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades realmente. Y son diferentes patologías. Todas tienen diferente tratamiento, todas pueden pasar en diferentes órganos, otras afectan más a un tipo de persona que a otro. Los pacientes inmunosuprimidos que contraen cáncer también se ven afectados. Cuando se refiere a inmunosuprimido, ¿en qué personas podemos con HIV, personas que nacen con otras patologías, que pues también que se les suma mezclan esto? Mezclan al cáncer, porque entonces es que, el diagnóstico es más grave, claro, todavía. Y a lo que iba con lo que te decía de la otra parte, era que yo, a pesar de que veo todo eso, me enfoco mucho en pulmón. Y realmente en el Instituto Nacional y en los otros centros que estoy, trabajo mucho la parte de pulmón porque todos los oncólogos, como te dije, vemos todas las patologías, pero cada quien tiene como una afinidad por una patología en específico. Cuando hablamos de todos los oncólogos, usted es oncólogo clínico, ¿qué otras ramas de la oncología hay entonces? Porque veo como está como diciendo que sí, todos los realmente varias cosas. Pero, o sea, me refiero al oncólogo clínico en ese sentido. Okay. Pero hay lo que es la cirugía oncológica, lo que es la ginecología oncológica. Actualmente está mastología, que son ginecólogos especializados en mama, en mamas, que también aquí, okay, en San Francisco tenemos ya varios.
está la gine con oncología, y tenemos ahora que también forma parte de lo que es el grupo, que es el hematólogo. El hematólogo es el que tiene que ver con la sangre. Con la sangre, okay. Pero nosotros vemos lo que se conoce como tumores sólidos. El hematólogo ve la patología, lo que es líquido, lo que son leucemias, lo que son linfomas. Es la parte que le toca al hematólogo. Como te comentaba, en personas jóvenes es más común. Porque ahora está el cigarrillo, ahora está, que siempre ha estado. La juca, que muchos jóvenes entienden que no, que para nada. Que mira, hay jóvenes que entienden que no, porque ellos entienden que el humo que aspiran pasa por el agua y que eso elimina las toxinas y que amén y que Dios mande. Y no es así, y no es invento, no es que los médicos lo estamos inventando. Realmente hay estudios, hay muchos estudios. De hecho, tengo una conferencia el 27 donde voy a hablar de esto en octubre, el 23, perdón, de octubre, sobre el uso de la juca. ¿Tiene una conferencia? Sí, aquí en San Francisco. ¿En qué lugar? Es para en los jóvenes que quieran, participar. Sí, pueden ir perfectamente. Es en la Regional de Salud aquí. La Regional de Salud del 23 de este mes. Soy yo junto a la doctora Marika Pérez, que es neumóloga, que somos los que vamos a hablar de esta parte. Pero o sea, realmente hay estudios que han demostrado que el fumar juca, o sea, o la inhalación, o como ellos le quieran poner, es tan perjudicial como fumar un cigarrillo. Pero no uno, sino más de uno. Es más perjudicial que fumar. Porque la cantidad de tabaco es mayor. Aunque ellos dicen que el tabaco es saborizado y que tiene 20.000 cosas que los muchachos ahora se han inventado, pero es más frecuente tú ver ahora que hay más cáncer de laringe, que hay más cáncer de pulmón, que hay más cáncer de cuerda vocal en muchachos jóvenes, cuando no era lo común. Entonces yo veo muchos jóvenes que a veces da pena. Entonces el cáncer, hay enfermedades que son provocadas por nosotros, hay otras que son provocadas por agentes externos, hay otras que no tienen una causa aparente, sí, y hay otras que son genéticas, que es lo que la gente conoce como hereditario. Que por lo general muchas personas de nuestro país tienen la creencia de que el cáncer es solamente genético, de que yo padezco de cáncer porque viene de los genes de mi padre o mi madre, o porque mi abuelo o mi bisabuelo. Sí puede existir esa posibilidad, de hecho la hay, sobre todo en los pacientes que tienen cáncer de colon y mama, que sí se ve que hay un grueso, pero eso ya hay un síndrome realmente que es el que explica todo esto. Hay pacientes que tienen politomatosis familiar, que son pacientes que desarrollan muchos pólipos intestinales, que a la final terminan siendo pólipos vellosos, que se terminan siendo pues cáncer de colon. Y entonces eso tú lo ves. Yo tuve una vez cuando era pasante, hace me mucho. Me tocó un caso de eso. Me tocó un caso y fue en Aguayo, wow, donde desde el abuelo hasta los hijos todos tenían cáncer de colon. Y eso uno lo ve muy frecuente que pasa, pero son cosas que pasan, que ya ahí si uno no puede prevenirla, sino que la detecta a tiempo, y entonces ahí sí existe la posibilidad de curarla. ¿Por qué es que entonces los pacientes cuando padecen de cáncer la mortalidad es alta? Mira, explíqueme un poquito sobre este caso, a ver qué se puede hacer. Hace un momento, antes de que comenzara el programa, yo le estaba preguntando, estábamos conversando realmente de eso. Y le pregunté tanto a los que están del otro lado, que están de la cámara, como ¿puede hacer la pregunta a los televidentes? Que cuando una persona realmente, sin necesidad de sentirse mal, simplemente porque sí, cuando usted va y se chequea. O sea, usted se levantó hoy y usted dijo, yo hoy quiero ir a chequearme. Porque sí, porque quiero saber cómo estoy. Así simplemente como lo hacemos por eso, cuando llevamos el vehículo al taller para revisar, hacer una revisión completa, cuando compramos un mueble. Vamos a compararlo ahí. Ajá, ahí es donde me gusta a mí compararlo. Usted le cambia el aceite al carro todos los meses, sí, porque problema. No quiere que se le funde el motor. Lo llevó a lavar sin problema. Lo lava todos los sábados o cada 15 días. Perfecto. ¿Cuándo usted se da ese mantenimiento? Internamente. ¿Cuándo usted realmente saca tiempo para ir al médico y decirle, doctor, yo necesito evaluarme? No porque tenga nada, sino porque quiero saber cómo estoy. No lo hacen. Entonces, lamentablemente, la gran mayoría de pacientes llegan a un estadio muy avanzado. El cáncer tiene 4 etapas, o la gran mayoría de ellos tienen 4 etapas. Entonces, la cuarta es ya incurable. La cuarta es incurable. ¿En qué momento, en cuál etapa es curable el cáncer todavía? En los estadios 1 y 2 siempre es curable. La gran mayoría son curables. Okay. Y los carcinomas in situ, que son iniciales, que son curables la gran mayoría de ellos con cirugía oncológica, que hay muy buenos cirujanos oncólogos. En el país tenemos muy buenos. Y en San Francisco tenemos también. En San Francisco. Que pueden ser curados. Y los estadios avanzados, como son el 3
y el 4, que tienen subdivisiones. El 3 tiene una probabilidad y el 4 ya lamentablemente es paliativo, porque el 4 es lo que se conoce como un paciente que ha hecho metástasis. La metástasis, o sea, que recordemos la que metástasis es cuando el tumor primario, que es donde aparece el cáncer, da lugar a otros tumores en otros órganos del cuerpo. En otras partes del cuerpo. O sea, se disemina, lo que la persona coloquialmente conoce como que se le regó. Exacto. La enfermedad. Coloquialmente el cáncer. Entonces, se ha distribuido en todo tu cuerpo. La en una única gran parte manera de uno realmente poder detectar y curar esto a tiempo es que usted lo detecta a tiempo. Y para detectarse a tiempo, usted tiene que ir a chequearse a tiempo. Entonces, ¿qué tipo de chequeos yo debo hacerme o a qué médico yo debo de ir para yo poder detectar con tiempo el cáncer? Generalmente pueden ir tanto al internista. Al internista, que es el que internista. Hace la batería de laboratorios generales para buscar a ver qué hay. En el caso de la mujer, el ginecólogo. Ah, pues yo estoy bien, gracias. En el caso de los hombres, igual tienen que ir al internista, igual ir a su urólogo, porque tienen que ir a chequeo. Yo pinto en el marco de lo que es el cáncer la última parte, porque yo veo pacientes diagnosticados. El médico, el clínico, el oncológico clínico sería el último. El oncólogo clínico es la última persona que interviene en esto, o puede ser la primera, dependiendo el tipo de cáncer y cómo se encuentra, en qué etapa se encuentra. Pero lo que te quiero decir con esto es que nosotros vemos pacientes ya diagnosticados. ¿Que se lo refieren los demás médicos o lo pasan a ustedes? Exacto, pero diagnosticado. Nosotros somos referidor dependiente, por ponerlo así de punto. Aunque también podemos dar nuestra opinión, ver si realmente una lesión, aunque no tenga biopsia, tiene características por imágenes que pueden ser malignas. Pero nosotros vemos pacientes ya con una biopsia. Sin biopsia nosotros no sabemos qué vamos a tratar, porque el tratamiento del cáncer depende mucho de la histología. Cuando hablamos de histología, ¿podemos explicar el término? La histología se refiere al tipo de tejido que tiene el tumor, y para eso dependemos de un patólogo, que también hay muy buenos patólogos en San Francisco. Es un abanico de posibilidades, es muy amplio el tratamiento del cáncer, sobre todo en el cáncer de mama, porque la mama tiene receptores de estrógeno y progesterona que pueden estar positivos en la mujer, que esos son los que se conocen como hormonales, pero también tienen una oncoproteína que se llama HER2, que hace que el tumor tenga cierta agresividad, que la pueden expresar, o pueden ser triple negativas, que no expresan ninguna de estas. Entonces al paciente van directamente a quimioterapia, y después a un periodo de lo que nosotros conocemos como watch and wait, que es observar y esperar a ver qué pasa. Porque después que tú tratas a un paciente y el paciente te da o tiene una respuesta patológica completa y responde a la enfermedad, no quiere decir que el paciente sea curado. Se habla en términos oncológicos de libre de enfermedad. Entonces, ese periodo es un periodo de 10 años. En esos 10 años, el paciente tiene que estar en un seguimiento constante con su oncólogo, un chequeo rutinario, y con el cirujano que lo ha operado de inicio, si lo operó, y con las personas que nos ha ido tratando, porque es que esto es una enfermedad integral. Al paciente oncológico nada más no es el cáncer, y ojo, que sí se lo voy a aclarar, porque pasa con muchos médicos de otras especialidades, porque yo entiendo que la oncología es nueva y no tan nueva, porque hay cosas nuevas que quizá otros médicos no conocen. El tratamiento del cáncer ya no es lo que era antes. Realmente se muere muy poca gente por falta de tratamiento. Okay. Porque si antes la quimioterapia era muy tóxica. Sí. Pero ahora tenemos otro tipo de tratamiento. Hay terapia dirigida, que son terapias target, son terapias inmunológicas. Hay una serie de tratamientos que ya no son tan tóxicos, que ya no es lo que se veía antes. Entonces, ¿qué pasa? Muchos médicos que ven a un paciente con cáncer, muchas veces no lo refieren, piensan que el paciente no va a tener una buena evolución. El paciente se asusta, y es lógico que se asuste, a todos nos puede tocar, y es un proceso que hay que tratar de asumir. Está la parte del familiar que llega a la consulta, que te dice: doctor, mire, no le diga a mi papá porque se va a deprimir. Es un tema que hay que manejar con mucho cuidado, y saber cómo manejarlo. Por eso es que te digo que es integral, porque el paciente con cáncer se enferma. O sea, el cáncer no es lo que te causa una gripe, el cáncer no es lo que te va a causar una diarrea. Entonces, necesita de un manejo integral, necesita de que tanto el oncólogo, como el gastroenterólogo, como el cardiólogo, como el internista, el endocrinólogo y una serie de especialistas. Es un gran equipo de profesionales médicos que tienen que estar de la mano con él y contigo en este caso. Perfecto, esa es la idea realmente. Sí.
de que el paciente y que los otros médicos sepan que el cáncer no es el que da todo esto. El cáncer es una enfermedad y yo trato esa enfermedad, pero mi paciente puede ser hipertenso, diabético. Wow, sí. Entonces, necesita el apoyo de otros especialistas. Entonces, eso es lo que pasa con esto. Pero, como te dije, o sea, si vamos a hablar de prevención, la prevención comienza por nosotros. La prevención comienza por tocarte, por tú escudriñarte, ver qué tienes, ver que eso no estaba allí, que eso te llame la atención. Así sea pequeñito, un lunarcito que apareció, que el color no te gusta, el color puede ser azulado y tú pienses en otra cosa. Pero mucha no gente dice, bueno, apareció una manchita. Ajá. Pero esa manchita en 3 días se pone así. Okay. Al mes sigue creciendo. Cuando va al médico tiene un melanoma. Pero hay una inquietud. No todos los lunares que son azules son cáncer y son malignos. No todos los malignos. Lunares que son azules son malignos. Para que nada. Tampoco se me vayan a asustar. Lo que quiero decirle es que si le aparece algo que no es lo común, vaya al médico. Porque usted no tenía eso ahí. Y en la alimentación, ¿yo puedo prevenir el cáncer con una buena alimentación? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, podemos reducir riesgos. Riesgos. ¿Ok? Porque estamos hablando de prevención, pero recordemos algo. Y para caer en la parte de la alimentación ahora. Podemos prevenir ciertos tipos de cáncer, no todo. Podemos detectar a tiempo con fines de curar, eso sí. Porque eso es lo que hay que tratar de cambiar, que la gente habla mucho de voy a prevenir porque si me bebo un café, pero hoy el café no da cáncer, pero mañana da sí. Sí, porque hay estudios que cambian. Entonces la gente se satura de información y lamentablemente pues pasa muchas cosas. Pero sí se puede prevenir, se puede reducir el riesgo del cáncer de colon y de otras patologías. El riesgo de cáncer de laringe, el riesgo de cáncer de estómago, el cáncer de recto, cambiando los hábitos. Que bueno, porque últimamente se ha venido como una fiebre, porque el mundo fit. Ahora todo el mundo es fit. Yo he rebajado muchísimo, pero todo el mundo es fit. Sí, porque realmente ha sido bueno que haya llegado a esto, porque la gente se está cuidando más. Y está creando pero sin llegar al exceso, con las pero proteínas tampoco el exceso. Y todas pero estas ¿qué pasa? Cosas la gran población, como tú decías antes de iniciar el programa, es pobre. Sí, y muchas pobre. Veces come lo que puede. Lo que encuentra en el momento. Entonces es difícil también esa parte, pero no es imposible. Entonces, como tenemos nuestra masa pobre en nuestra República Dominicana, que es la gran mayoría, cuando se acercan a usted, que se acercan acá al centro que usted está ahora mismo participando en Uniones, que es en INEMEACA, ¿cómo usted lo maneja? Y cuéntame un poco de ese centro también, antes de decirme cómo lo maneja esos pacientes que son de escasos recursos, ¿cómo manejan ustedes esta parte? Mira, realmente nosotros, Uniones, porque Uniones es que se llama. Es la unidad integral de hemato-oncología y especialidades INEME, surge a raíz de preocupación de un grupo de médicos, tanto del área de oncología, hematología, gineco-oncología y otras especialidades surge afines. Surge por una necesidad que ustedes vieron en nuestra provincia. Sí, realmente sí, surge con ese fin, con el fin de poderle brindar a ese paciente oncológico un manejo integral. Que el paciente no tenga que estar, y te lo digo porque sé que tanto el que me está viendo como tú, como cualquier otro, como paciente, hay ocasiones en las que el paciente tiene que estar dando brinco de un sitio a otro. Entonces, la idea que tuvimos fue la de hacer un servicio integrado. Entonces, en Uniones, eso es paciente, lo que le ofrece. Sí, tenemos un servicio integrado y, a diferencia de otros centros, tenemos la posibilidad de que el paciente pueda ser tratado allá sin necesidad de estar saliendo a San Francisco, de San Francisco a Santo Domingo o de San Francisco hacia Santiago. Lógicamente, en San Francisco todavía no tenemos lo que es radiooncología, que el paciente lo necesita muchas veces y pues tiene que trasladarse, hay que referirlo, fuera de San Francisco. Pero hay otras instituciones de las cuales nosotros nos apoyamos, como ellos se apoyan de nosotros, que también nos prestan el servicio para que a ese paciente no se le deje de dar el tratamiento. Entonces, Uniones surge con esa posibilidad. Aquí no había la posibilidad de dar tratamientos prolongados, que hay patologías como lo que es el cáncer de colon o lo que son los tumores de cabeza y cuello, que son patologías que algunas de ellas son voluminosas, otras están en una etapa avanzada y necesitan tratamiento por más de 46 horas, o sea, una quimioterapia de 46 horas. Para eso se te exige que el paciente tenga que estar hospitalizado, hay que estar monitorizando al paciente, ahí. Y entonces eso lo estamos ofreciendo nosotros ahí. Aparte de que ya el paciente tiene una emergencia las 24 horas, donde puede ir a chequearse, donde se puede manejar su toxicidad
donde se puede manejar cualquier complicación, cuenta con una unidad de cuidados intensivos y cuenta también con un quirófano donde el paciente se le puede hacer su cirugía sin necesidad de que salga de aquí, de San Francisco. Entonces, bueno, como te dije, el paciente de escasos recursos, nosotros no tenemos realmente estratos sociales para ver ningún tipo de paciente. Yo te puedo ver un paciente, el más pudiente, como el que no puede nada. Porque nos hemos también apoyado y gracias a Dios tenemos otros centros que nos dan... Que le dan soporte. Soporte, que nos donan medicamentos y esos medicamentos se les regalan al paciente sin ningún costo. Y qué bueno, porque así aprovecho la oportunidad también de hablar de lo que es la fundación, que todavía no vamos a mencionar el nombre porque está en fases finales, pero sí ya se están haciendo acuerdos internacionales para tratar a los pacientes que no tienen recursos de manera gratuita. ¡Ay, excelente! Y ¡qué bueno! Tenemos, que no tiene otro centro, lo que es el área de hematología pediátrica. Tenemos dos hematólogos pediatras en el centro para el tratamiento de esos niños que lamentablemente... les ha tocado esta situación. Les ha tocado. Es duro, porque es la parte más dura. Yo mismo lo he dicho. No es que no quiera, pero a veces me aguanto un poquito porque cuando tuve niño, y en el caso mío que tengo hijos, pesa un poco, la parte emocional. Pero gracias a Dios contamos con el servicio. O sea, ya nadie tiene que ir, un papá, una mamá preocupado, que no encuentra dónde tratar a su hijo, que tiene que irse para la capital o que hay que salir corriendo. Es difícil. Y esa parte la tenemos y estamos también haciendo ahora contacto con otras organizaciones fuera del país, por medio de la fundación, para que el tratamiento que no exista aquí en el país se le sea suministrado fuera del país. O sea que eso es una muy buena opción que esperamos traer a San Francisco. La idea mía inicial como oncólogo fue la de poder brindarle a San Francisco un manejo integral, que el paciente se sintiera cómodo, que se sintiera como en casa, porque traté de que cuando se estaba organizando lo que era la estructura de lo que iba a ser la unidad, lo que peleábamos en el momento era eso, que el paciente se sintiera cómodo, que estuviera en una sala, que no se sintiera que hay 70 máquinas detrás de él funcionando, que tengo 30 cables conectados y no sé dónde voy a estar, que no sintiera miedo, que el paciente se sintiera bien, que se sintiera con un trato humanizado, que sintiera el calor y que sintiera que su médico también se preocupa por él. Entonces eso fue lo que hicimos. Hicimos realmente un centro con fines de tratamiento para el cáncer, pero que el paciente sepa y vea que realmente tiene una esperanza y que no es el final, porque ese es el estigma del cáncer, que la gente ve como el final de la vida, y realmente no es así. Del cáncer se aprende muchas cosas. Excelente, ¿no? Y sabiendo que, como ya usted explicó, si usted detecta a tiempo el cáncer, pues el cáncer es se curado. Cura. Es totalmente fácil. Bueno, no fácil, digamos, pero porque es una enfermedad, obviamente que pero puede ser curable. Pero se cura, ¿eh? La cuestión es crear conciencia. Crear conciencia. Que en República Dominicana se nos mueren más pacientes por esta situación de no detectarlo a tiempo, por no tener la prevención. Así que, doctor Garabó Ángel, Garabó Polanco, mil gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. No se imagina lo que es para nosotros tenerlo ahí sentado. Yo sé que el tiempo que usted sacó es un sacrificio inmenso, pero de verdad que este sacrificio que usted ha hecho, miles de personas pues lo van a aprovechar al máximo. Así que gracias, de verdad. De gracias a ustedes. Increíble. Gracias. Encantado. Y a ustedes, mi gente bella y hermosa, gracias por estar con nosotros. Así es que volvemos en breve. No te muevas. Ya sí, hemos llegado al final de esta segunda edición de Historias de Vida y de Fe en nuestra segunda temporada. ¿Te lo disfrutaste al igual que yo? Yo sé que sí. Y te garantizo que tendremos más sorpresas para ti, tendremos más testimonios y habrán momentos súper emocionantes que producción no me ha permitido seguirte contando porque me dijeron que soplé demasiado en el primer programa. Pero ya verás, tú seguirás ahí, sigue pendiente, cada domingo de estos de octubre, del mes de octubre, estaremos compartiendo contigo, viviendo más historias de vida y de fe, en el cual pues traeremos aliento, esperanza a esta comunidad, a nuestra gente hermosa. Y todo esto gracias a nuestra empresa Telenor, quien está al servicio de su gente y por el cual se hace posible que podamos brindar una televisión sana. Pero antes de yo irme, te voy a dejar con una pequeña sorpresa que a ti te va a impactar, porque a mí de verdad que escucharla me ha fascinado. Así es que te invito
a que escuches y disfrutes junto a mí a nuestra querida Nazaret, quien es toda una artista. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Gracias.